El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, visitó la zona montañosa de Tuluá para inscribir a las familias que serán beneficiadas con subsidios por parte del Estado y de paso conocer algunas problemáticas. En un recorrido personalizado, el personero de Tuluá hizo la tarea de notificar e invitar a las familias campesinas que posean los requisitos para el subsidio a inscribirse. Tuluá fue beneficiado con 240 familias que se van a seleccionar en estos 4 corregimientos. Nos faltaba por socializar el programa en Barragán, porque el 30 de julio vendrán de Prosperidad Social de la Presidencia, de la Alcaldía y con la personería para escribir las familias víctimas del conflicto que han sido afectadas por la guerra en esta zona rural. Y deben de cumplir unos requisitos, que sean víctimas, que tengan tierra, que estén en un proceso de retorno o reubicación, para que sean beneficiarias de un programa de la Presidencia de la República con unos subsidios para mejoramiento de vivienda, para huertas caseras, para proyectos productivos y también para unos proyectos comunitarios. Y la idea es que Tuluá, ninguna de estas familias, pues vaya a perder ese cupo si no cumple con los requisitos. En su recorrido llegó al corregimiento de Santa Lucía para conocer además varias problemáticas en ese sector. En el corregimiento de Santa Lucía estuvimos reunidos con la comunidad, la Junta de Acción Comunal, del Acueducto y también del Comité de las Fiestas para conciliar y tratar de dirimir diferencias que se han presentado entre ellos por autoridades y por competencias, saber hasta dónde llega la Junta de Acción Comunal, saber hasta dónde llega el Comité de Fiestas, que ambos tienen la obligatoriedad de rendirle cuentas a la gente, también de explicar las funciones del juez de paz. El juez de paz está para conciliar, para solucionar problemas entre la comunidad, y solamente puede solucionar problemas si la gente acude voluntariamente ante ellos. Y también hablando con los establecimientos de comercio, los propietarios, para que respeten el horario de cierre de los establecimientos, que deben ser hasta las 12 de la noche. Y también se planteó una propuesta muy interesante para los menores. Los menores campesinos trabajan desde muy corta edad, y ellos su única diversión el fin de semana es jugar billar o venir a tomarse una cerveza. Entonces han propuesto unas rumbas sanas para los jóvenes acá en Santa Lucía, y de esa manera pues evitar que ejército, que policía vengan a cerrar los negocios y a imponerle sanciones a los dueños de los establecimientos. Entonces son temas de convivencia, haciendo la presencia del Estado, haciendo la presencia de la personería, para evitar conflictos y que haya una mejor convivencia en un territorio que en su pasado fue muy afectado por el conflicto armado. El funcionario espera regresar a visitar la comunidad campesina para seguir escuchando sus problemáticas.